este nuevo 8M, estamos en una nueva jornada de lucha con paro, movilizaciones, actos, desconexiones en todo el país. Empezamos esta jornada en unidad con el bloque sindical feminista, con todas las compañeras en las que venimos consensuando y construyendo unidad en defensa de los derechos de las trabajadoras. Y continuamos a las 5 de la tarde frente al Congreso. Entendemos que es un momento sumamente complejo, que además de la pandemia que nos ha atravesado todo el año pasado y nos sigue atravesando, se ha profundizado la desigualdad, se ha profundizado la concentración de los grupos económicos y el hambre ha crecido en los barrios y en nuestro pueblo. También la falta de trabajo para las mujeres y la precarización laboral, los injustos salarios, limitaciones y el aumento de la situación de los cuidados que sigue recayendo en manos de las mujeres ha significado que para las mujeres hemos tenido que apartarnos de los puestos de trabajo, muchas veces quedamos en nuestras casas sufriendo situaciones de violencia por falta de recursos económicos para poder salirnos de allí. Por eso hoy estamos en la calle exigiendo una justa distribución de la riqueza, un no pago de la deuda externa, porque entendemos que la deuda es con nosotras y con nosotros, generación de empleo genuino para todas las trabajadoras y los trabajadores, también el cupo laboral trans, el reconocimiento laboral y salarial para las trabajadoras del cuidado de los barrios, para las trabajadoras comunitarias, y también condiciones de trabajo y de salario digno para todas esas compañeras que hoy están en los frentes de batalla, para las trabajadoras de la educación, para las auxiliares de educación, para los docentes, para las trabajadoras de la salud, para los trabajadores de la salud, y también para todas nuestras compañeras que durante todo este tiempo están en los barrios paliando el hambre y paliando la desocupación. Por eso hoy estamos en la calle también exigiendo que lo que hemos conquistado, como es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se cumpla y se aplique en todos los rincones del país. También la educación sexual integral para poder prevenir embarazos no deseados. Por niñas, no madres, para que nuestras niñas tengan derecho a la educación y no a ser madres prematuramente como este sistema las está utilizando. Y también estamos en la calle diciendo basta de extractivismo, porque nuestras compañeras y nuestros compañeros de Chubut han dado una lucha infernal poniendo el cuerpo para que los grupos económicos no se lleven a los recursos naturales. Por eso hoy estamos peleando en todo el país y vamos a seguir luchando, organizándonos, pidiendo también la ley Micaela en el Estado y en cada uno de los sectores, también la ley Micaela sindical. Y qué hablar de la violencia. Necesitamos políticas integrales desde el Estado, con reforma judicial, pero también con reforma de las fuerzas de seguridad para que nuestras compañeras puedan tener protección inmediata cuando hay una situación de violencia. Basta de mujeres asesinadas, trabajo y vida digna para todas y también paridad en nuestras organizaciones, pero también participación activa de nuestras mujeres para llevar adelante la transformación feminista que el mundo necesita en nuestras organizaciones también.